¿Quién inventó la bombilla? Espera, no respondas tan rápido. Hoy en día, la bombilla se encuentra en la mayoría de los hogares y se ha vuelto esencial en nuestra rutina diaria. Nos permite iluminar nuestros espacios por la noche y nos ofrece la luz necesaria para llevar a cabo distintas actividades, recordándonos lo fundamental que es en nuestra vida cotidiana. No obstante, lo que muchos desconocen es que tras esta invención aparentemente sencilla se oculta una historia fascinante. A pesar de lo que suele creerse, la historia de la bombilla no empieza ni acaba con Thomas Edison. Aunque se le reconoce frecuentemente como su inventor, su éxito fue el resultado final de un extenso proceso de investigaciones y experimentos llevados a cabo por otros pioneros en el campo de la ciencia y la tecnología. ¿Quién creó la bombilla en su forma actual? En 1879, Thomas Edison obtuvo la patente de su bombilla con un filamento de carbono capaz de durar hasta 13 horas. Aunque no fue la primera bombilla eléctrica creada, la de Edison destacó por su eficiencia y funcionalidad, lo que la transformó en la primera bombilla apta para su comercialización a gran escala. Si retrocedemos en el tiempo, encontramos a Alessandro Volta, un inventor italiano que se destaca como uno de los pioneros en el estudio de la electricidad. En 1800, Volta creó la primera fuente práctica de electricidad, conocida como la pila voltaica, formada por discos alternos de zinc y cobre sumergidos en agua salada. Este invento fue clave para los experimentos posteriores con corriente eléctrica, allanando el camino hacia la iluminación eléctrica. Sin embargo, el verdadero avance en este campo llegó en 1802 con Humphry Davy. Inspirado por los trabajos de Volta, Davy construyó la primera lámpara eléctrica al conectar pilas voltaicas a electrodos de carbón. Aunque su lámpara de arco eléctrico generaba una luz intensa entre las varillas de carbono, no era adecuada para el uso cotidiano debido a su breve duración. A lo largo del siglo XIX, varios inventores siguieron buscando nuevas maneras de lograr una iluminación eléctrica. Un ejemplo de ello es Warren de la Rue, quien en 1840 creó una bombilla con un diseño eficiente usando un filamento de platino. Sin embargo, su elevado coste impidió su éxito comercial. Con el tiempo y más investigaciones, William State logró en 1848 aumentar la durabilidad de las lámparas de arco tradicionales mediante un mecanismo de relojería que controlaba el movimiento de las varillas de carbono, aunque el precio elevado de las baterías seguía siendo un obstáculo para su comercialización masiva. En 1850, el químico inglés Joseph Swan comenzó a investigar cómo hacer la luz eléctrica más asequible. Finalmente, en 1860, diseñó una bombilla que utilizaba filamentos de papel carbonizado en lugar de platino. A pesar de los esfuerzos de Swan, su bombilla no era lo suficientemente eficiente para el uso diario, ya que su duración era limitada y tendía a apagarse rápidamente. Aquí es donde entra Thomas Edison en escena. Edison identificó el principal fallo en el diseño de Swan: el filamento. Tras probar miles de alternativas, descubrió que el bambú carbonizado podía mantener una luz constante durante más de 1.200 horas, lo que lo convertía en el material ideal para los filamentos de las bombillas incandescentes. Con este descubrimiento, Edison patentó en noviembre de 1879 la primera bombilla eléctrica que, con un filamento de carbono en un bulbo de vidrio al vacío, dio inicio a la era moderna de la iluminación eléctrica. Gracias a este avance, Louis Howard Latimer, un ingeniero e inventor afroamericano, colaboró estrechamente con Edison en su equipo de investigación. Su aporte fue crucial al patentar un método más eficiente para fabricar filamentos de carbono, mejorando la durabilidad y eficiencia de las bombillas. A partir de 1882, varios investigadores continuaron patentando distintos tipos de filamentos, perfeccionando las bombillas y reduciendo los costos de producción. Aunque Edison jugó un papel clave en el desarrollo de la bombilla, no fue el único responsable. Desde Alessandro Volta hasta Joseph Swan, muchos inventores contribuyeron con avances e ideas
que condujeron a la creación de la bombilla incandescente tal como la conocemos hoy. La evolución tecnológica continuó hasta 1997, cuando Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura inventaron las bombillas LED, fabricadas con materiales como zafiro, aluminio, indio, galio y fósforo. Además, las bombillas LED incluyen componentes como difusores, disipadores, chips y drivers, que permiten controlar la intensidad de la luz a través de dispositivos como el smartphone. La historia de la bombilla no se detiene con Edison ni los científicos de su época. A lo largo de los años, la tecnología ha avanzado significativamente, dando lugar a una amplia variedad de bombillas: incandescentes, fluorescentes, láser, halógenas y LED.